Manabí ha sido afectada tremendamente por los efectos del cambio climático. Lluvias intensas, alta temperatura, sequías, inundaciones, afectan los medios productivos, los medios de vida de las familias de la provincia. Las medidas AVE son aquellas acciones que permiten a las familias hacer frente al cambio climático a través del fortalecimiento de sus medios de vida y la conservación de los ecosistemas. El programa trabaja con las medidas de manejo de agua, manejo de bambú, en programas silvopastoriles, trabaja también en proyectos de reforestación para la protección de las fuentes hídricas. El manejo de lo que es los bioinsumos, fertilizantes y también plaguicidas, la producción de lo que es cacao, naranja, como lo que es poda, todo eso también hemos implementado en nuestra comunidad y apicultura. He visto muchos beneficios y cambios en el hábitat en el que yo vivo. Principalmente realizamos una reforestación en las fuentes de agua, que sí se ha visto en este verano que pues el agua no se nos ha disminuido. Nos donaron plantas cítricas, ha ayudado al que el suelo no tenga mayor erosión como se ha visto en otros años. Para dar continuidad al programa, se están haciendo coordinaciones interinstitucionales, gobiernos locales, juntas parroquiales, grupos organizados, asociaciones de agricultores y sobre todo también hemos visto que hay personas que se involucran, que le llama mucho la atención el programa y tratan de trabajar conjuntamente con nosotros. Es una forma de irle dando continuidad a estos procesos de la conservación de nuestros ecosistemas, sobre todo cuando se está mirando de que el cambio climático avanza con mucha más fuerza. Nosotros como comuneros estamos obligados a poder combatir el cambio climático, porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo subsistimos? ¿Cómo vivimos? Si es la oportunidad que nosotros hemos tenido a través del programa para poder encontrar nuevas medidas para que nuestra producción sea favorable y nosotros podamos tener una mejor vida dentro de nuestra comunidad. Soy un ser humano, hija de campesinos, y el tema de trabajar con la naturaleza me apasiona en el sentido de que en mi vida yo veo otras vidas que están desarrollándose. Principalmente por eso trabajamos, por las generaciones que vienen, por nuestros hijos, por las personas mayores que tienen sus nietos, para que ellos en un futuro pues tengan una vida plena, propia y sobre todo en la naturaleza.